rechazaron tajantemente la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y exigieron la paralización del proceso. Congresistas del Frente Amplio, parlamentarios electos de Juntos por el Perú y diversos colectivos sociales indicaron que dicha elección carece de legitimidad y pidieron que el próximo Congreso se encargue de esta tarea pendiente. Lo que nosotros cuestionamos es la celeridad. O sea, cuestionamos que una comisión que estuvo parada 4 meses, ¿por qué estuvo parada 4 meses? Si querían continuar con el proceso, ¿por qué no lo plantearon inmediatamente en diciembre o en enero? O sea, se ha retomado el proceso demasiado, con una gran tardanza. Queremos un tribunal constitucional que, como máximo intérprete de la constitución política del Perú, sea elegido de manera absolutamente transparente. Y lo puede hacer el próximo Congreso de la República. Los congresistas electos de Juntos por el Perú resaltaron los vínculos de algunos de los candidatos con personajes ligados a casos de corrupción. En este proceso de elección hemos visto, hemos evidenciado cómo hay integrantes que están postulando que están coludidos con una corrupción judicial inacabada, como el caso de los Cuellos Blancos. No es cierto, y es algo que lamentablemente no se ha acabado, no hemos apuntado una reforma como quisiéramos. En tanto, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuestionaron que la elección se realice cuando el actual Congreso está a punto de terminar sus funciones. En ese sentido, nosotros ratificamos nuestro criterio de que no se debe elegir en este momento a los miembros del Tribunal Constitucional, a ninguno, porque no existe la garantía suficiente para que estos temas sean vistos en la cabalidad que se necesita. Un Congreso que está por concluir en 10, 12 días sus actividades, va a terminar eligiendo un Tribunal Constitucional en unas condiciones políticas completamente distintas al cual fue elegido este Congreso. Por último, los parlamentarios del Frente Amplio indicaron que esta elección de magistrados del Tribunal Constitucional es parte de una serie de maniobras irregulares de algunas bancadas, como la aprobación de una cuarta legislatura.